Desafío que tuvimos con el maestro César Ibacache y que partió como una locura, influenciado por artistas que no voy a nombrar, pero voy a mirar, y se transformó en una aventura que superó totalmente nuestras expectativas. Poder llevar estas canciones que he compuesto principalmente para otros artistas y poder interpretarlas y contarles la historia de por qué escribí cada una de estas canciones. La primera canción que escucharon se llama Sol y fue la primera vez que compuse una canción para un artista. La primera vez que escuché en la radio una canción compuesta por mí que no estaba cantada por mí. La próxima canción, sin lugar a dudas, habla de uno de los artistas que más admiro y respeto de nuestro país. Hablo del gran Salo Reyes. Para él tuve la oportunidad de escribir una canción que habla de esos hombres equivocados, los malos, como el maestro Ibacache. ¡Mentira! Así nace esta canción que se llama Acorralado entre mis lágrimas. Thank you.
sufrir. Dice que soy el malo, que miro diferente. Acorralado entre mis lágrimas, bebo en silencio mi dolor. Acorralado entre mis lágrimas, perdí. Así escribí esta canción
para una chica muy talentosa. Ella era la cantante de un grupo que se llamaba Psycho. Hablo de Nima Lebrán y esta canción que se llama A veces. Conmigo.
¿Ven? Ay, viniste con guagua. Ahora ya, ya. Lo estaba pasando mal. César Ibacache para que me ayudara a producir, para que produjera esta canción. Originalmente es una bachata que, por supuesto, por razones obvias, no tengo el ritmo necesario para cantar. Así que vamos a hacer una versión un poco más suave. Se ríen porque aquí hay muchos amigos que me conocen y saben que es verdad. Y habla de cuando uno comete el error de siempre estar buscando lo malo y no valorar lo bueno, que es parte de nosotros, del ser humano. Esta canción se llama No Hagas Tal. Y esta señorita de adelante se la debe saber un poquito mejor que yo, así que me ayuda. No hagas tal de decirme que amas a otros y tú me amas a mí. Celos que son, me hace sufrir. No hagas tal. No hagas tal de juzgar cada cosa que hago, que vas a enloquecer. Nunca sorprenderás a mis labios besando otra. Aquí quise darme las de Lolo, ya decir Lolo entonces esta frase que escribí a continuación dice, la voy a leer, maestro, antes de cantarla porque me da un poco de pudor. No hagas tal de buscar en mi face. No me sé meter al face, pero sonaba la raja. Ahora sí, maestro, perdón. No hagas tal de buscar en mi face las historias que no vas a encontrar, que mucho menos guardar en tu alma rencores que tuve que pagar. No hagas tal. Esos buenos momentos por una discusión. No hagas tal de elevarme al hombre de tus sueños si me dejas caer. No hagas tal, son caprichos.
hacen dudar, desconfiar de ti misma. Recién comienza, tuvo en un momento un cambio, principalmente porque el maestro Ibacache es un músico que trabaja mucho, que le va muy bien, cobra muy caro. Permiso, salud muchachos. Salud. Vamos a relajarnos un poquito. Y César en algún momento, porque él tiene una escuela... El maestro es de Temuco y tiene una escuela de música muy bonita que se llama Ángel Piano, que ha criado a muchos músicos sureños. Y por razones de trabajo, en algún momento no me pudo acompañar. Entonces me habló de un músico muy talentoso y muy joven, que se llama Coque Durán. Y que le voy a pedir que por favor entre. Un aplauso más grande para el maestro César Ibacache, porque vamos a hacer un relevo tal como sucedió en la historia de César Ibacache. Hermano querido, ya va a volver el maestro, ya va a volver y a contar unos chistes muy lindos. Bueno, estoy un poco sorprendido, he visto caras que no esperaba ver, que me alegran mucho, otras que sí esperaba ver y que también me alegran mucho. Quería darme el gusto de hacer un señor piano para gente cercana. Para gente cercana como usted, con esas poleritas. Y que, sin lugar a dudas, ella pertenece a mi vida, a mi historia, y posiblemente no podría seguir haciendo música si no fuera por cada una de ustedes, que se los agradezco mucho. Maestro Coque, llegó la juventud y vamos a recordar algo de la sociedad para que empecemos a soltar y cantemos. Esta canción la cantamos muy poco con la sociedad. Y estoy tratando de hacer justicia en cantarla esta noche. Esta canción habla de la historia simple de cuando uno se enamora. Ahí tengo un amigo, un gran amigo y músico, Don Carlos Frede, y su mujer Priscila, quien estuvo de cumpleaños hace muy poco. Y esta canción Don Carlos me pidió que se la dedicara a usted esta noche. Socio.
canción. Una historia de amor. No conoce el miedo ni la indecisión. Es hablar como niños, dándole valor a aquello que no tenía sentido. Estoy por ti. Me muero si no estás junto a mí. Estoy loco por ti. Difícil es tratar de fingir que soy loco por ti. Despertando el lenguaje siempre de tu compañía. Solito dice, estoy loco por ti. Me muero si no estás junto a mí. Estoy loco. Eso es. Por ti. Difícil es tratar de Panamá, bienes se pasaron. O me quieren mucho, son muy fanáticos. O las dos cosas. Las dos cosas. Hay muchas caras lindas. Mis vecinos lindos que me cuidan a la maita a veces, se portan tan bien. Qué rico que estén acá. Mi vieja está ahí. Mi abuela. La lucha. La solcita. La gloria, mi ídola, mi amor, mi amiga de niño, de cabros chicos, mi ahijado, mi sobrino, mis incondicionales, y una familia muy especial que quiero saludar, que es la familia Jacobs Orellana. Partiendo por este señor que admiro tanto, un hombre hecho y derecho. Gracias por venir. Me emociona tenerlo aquí esta noche, junto a parte de una familia no menor, que quiero tanto y que me ha dado tanto. ¿Dónde está la Eli? Eli, primera vez que te veo sin bata. Gracias, Eli. Gracias por todo. Tú sabes a qué me refiero. Y yo a ti. Y a toda esa familia, porque es increíble. Que es la familia de mi querida Jason. Que es una guerrera incansable. Si no fuera por ella, no estaría aquí. Ya, vamos con algo más entretenido. Esto se llama... No creo que hayan visto ustedes Mecano. Nadie veía Mecano. Chicas piluchas. Esta canción la compuse para el programa y se llama Loco por tu corazón. Tú eres el amor que yo andaba buscando. La ilusión que yo estaba esperando. Doy gracias porque estás cerca de mí. No sabía.
corazoncito. No sabes cómo estaba antes yo tan solito. No importa si no quieres esperar. Si no me das amor, dame amistad. Como dice, loco. Por solo un besito, no sabes qué daría por solo un ratito. No tengo ni siquiera explicación para entender que tú eres toda mi armonía, para saber que estás en toda melodía. Tu cuerpo me recuerda una canción, tu boca me alimenta la paz. Lo que guardo solamente para ti.
siempre soñaste. Yo sé que eres tú y tú para saber. Tienes que voltear a mirarme. No hay tiempo que perder. No hay nada que pensar. Imagínate que somos tú y yo. Una brisa eterna y cada despertar. Imagínate que merezco tu cariño si me das tu amor. Imagínate lo que guardo solamente para ti. Imagínate que vivimos del mismo destino. Imagínense que yo cuido de tus sueños y tú cuidas los míos. Una brisa eterna cada despertar. Imagínate que merezco tu cariño si me das tu amor. Imagínate lo que guardo solamente para ti. Imagínate que debimos ser el mismo destino. Hermanos, la mamá, el papá y los abuelitos, ahí a los abuelitos no los conocía, un placer. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo se porta? ¿Los he echado a perder conmigo? Qué bueno. Qué bueno. Porque detrás de un músico, de un gran músico como Coque, hay una familia que lo apoya, que lo incentiva. Y esta familia lo apoya mucho. Y él le devuelve la mano tocando como los dioses. ¿Cómo te dije? Entonces hoy día estoy haciendo favores para todos lados. Maestro, ni siquiera sé qué viene. ¡Destino! Ah, ayúdenme, porque esta es la primera vez que la canto. No te creo. ¿En serio? De verdad es la primera vez que la canto. Pero ustedes me van a ayudar, porque por ustedes la voy a cantar. De aquí para atrás, no la cacho. Eso yo lo digo. Pero siento que se las debía. Posiblemente la primera canción que escribí en la sociedad más propia. Y dice, maestro: si sientes al soñar tu piel acariciar, ese soy yo. Ese soy yo, quien logra hacer dudar tu forma de pensar. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Tocar como si fuera a estallar el mundo entero.
cuadradita. Que logra hacer dudar tu forma de pensar. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. No hay nadie más que llegue a pensar en matar a quien te pudiera tocar. Ese cuerpo es para mí, nadie más podría lograr nuestra divina perfección. Maravillosa, vino hoy día a maquillarme, no solo a mí, sino que al Coque también. Su primer maquillaje. Muchas gracias, Toby, querida. Un aplauso para él. Una versión preciosa de un gran cantante nacional. Habló el señor Luis Jara. Pero esta noche la voy a cantar para esos dos jóvenes enamorados. Mi amigo Johnny, su mujer, que no estaba aquí, y te voy a dejar como rey. Dice. Que yo estoy medio loco por tu amor. Que no haces otra cosa que pensar en él. Qué bendición, eso dicen de nosotros dos. Dice.
fuerza para amar. Que no es normal nuestra manera de mirar. Qué bendición, eso dicen de nosotros dos. Es envidia lo que siente la gente. Es envidia porque no sabe amar. Es envidia declarar que no es sano que te tome la mano y te quiera besar. Eso dice. Y que ya no trabajo por cantarte a ti. Qué bendición, eso dicen de nosotros dos. Dicen que en poco tiempo se nos pasará. Qué bendición, eso dice de nosotros dos. Es envidia lo que siente la gente. Como los golpes. Terminé grabando una canción de los golpes. Cuando la primavera llegue hasta tus ojos, cuando la nostalgia llegue hasta mí, sentirás que nunca, ahora en este mundo, alguien que te quiera como lo hago yo. ¿Cómo dice? Y
los ojos y trato de recordar tus labios, los que más de mil veces me hablaron de amor. Es por eso que brindo junto a esa botella por aquella doncella que robó mi corazón. Dice, liberasla, liberasla, liberas que nunca olvidaré tu amor. Liberas la lluvia caer, liberas la noche llegar, liberas que nunca olvidaré tu amor. Señoras y señores, saludando. Y ahora voy a saludar a Panchito Cartero, mi amigo cartero, que camina más que Kung Fu. Gracias por venir, muchas gracias por venir. ¿De verdad, mi cartero? ¿Me ha llegado algo, Panchito? ¿Es el cartero o no es el cartero, chicos? ¿Sí? Pero además es mi amigo, así que es mi amigo cartero. No es tan grosero como el de Guruguru, ese cartero. Le voy a pedir las palmitas con esta canción. Esta canción la escribí para María José Quintanilla, que ya no es niña. No. Caché el otro día, ¿no? Qué impresión. Escribí para ella cuando todavía era una adolescente. Esta canción, que originalmente era una especie de ranchera pop muy graciosa, y que hemos hecho esta noche una versión que podría ser un vals. Podría ser. Vamos, maestro, esto se llama Tu Corazón. La palma, pa, 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 ¿qué puedo hacer si no estás? Ya te vas y me dejas llorando a tu adiós perdido. Me haces mal sin pensar, te atraviesas del brazo sonriendo y queriendo olvidar mi vida. Y ahora te vas y no me dejas esperanza. Te vas sin un poco de compasión, y mientras yo, herido aún espero, rogando que algún día vuelvas conmigo. Tengo valor y tiempo para esperarte, no me sobra el cariño, pero sobra voluntad. Me falta todo, si tu cariño, tu corazón me está matando lentamente.
tengo edad para amar la verdad. Yo no sé cómo pude caer tan bajo. Te perdí sin saber si el error que te hizo marchar fue mío. Y ahora te vas y no me dejas esperanza. Te vas sin un poco de compasión. Y mientras yo, herido, aún espero, rogando que algún día vuelvas conmigo. Tengo valor y tiempo para esperarte. No me sobra el cariño, pero sobra voluntad. Tu corazón me está matando lentamente. Me falta todo sin tu cariño. Tu corazón me está matando lentamente. Si no regresas pronto voy a enfermar. Tu corazón me está matando lentamente. Me falta todo sin tu cariño. Tu corazón me está matando lentamente. Si no regresas pronto voy a enfermar. Ay, voy a enfermar.
tema hace un rato. Este año grabé una canción, principalmente porque quería honrar a una banda de Tocopilla, del norte, cerquita de donde viven ellos, que son Los Golpes, un grupo que amo con toda mi alma. Y además ahora le tengo que agradecer esta canción que me anduve choreando por ahí y que gracias al camionero, que ojalá siga manejando el camionero mucho tiempo. Sin más preámbulo, con la mano en la Biblia. Lo voy a secar un poquitito. Segundo, son cosas. Thank you.
la parte final, dramática. Ni les cuento. Cuando yo escribí Mañana para Luis Jara, jamás me imaginé que esta canción iba a ser lo que es hoy día. Pero lo peor que le puede pasar a un compositor es tener un éxito, porque después de ese éxito es muy difícil escribir una canción. Y tuve la misión de escribir una canción después de Mañana. Y lo intenté. Y sentía que no lograba lo que se logró con Mañana. Y no me quedó otra que agarrarme de Mañana y continuar esa historia. Mañana habla de una persona que se da cuenta que dejó partir al amor de su vida. Y promete encontrar ese amor. La canción que voy a cantar a continuación habla de cuando esta persona, después de buscar incansablemente a ese amor perdido, se da cuenta que ese amor ya no está en esta tierra. Sí, sé que soy dramático, pero crecí viendo teleseries. Por lo tanto, él termina por quitarse la vida para volver a encontrarse con esa mujer. Y así nace esta canción que se llama Cuando vuelvas. Todo permitido será máxima codicia. Cuando vuelvas el silencio será cómplice perfecto. El sabor de mi deseo será miel a tu querer. Desesperas agonía que despierta tantos miedos. No me ayuda tu sonrisa, mucho menos tu recuerdo. Cuando vuelvas a mi lado, no podré siquiera hablarte, porque no existen palabras que comprendan mi interior. Tu distancia es mi dolor. Tu casa.
pasión, porque si el fuego es eterno, no es la vida una razón que separe nuestro amor. Cuando vuelvas, volverá al sol a mi vida. Cuando vuelvas, será el punto de partida. Cuando vuelvas, mi corazón te hará el amor hasta llorar. Conocí con Jumper en martes 13, peluceando. Y yo andaba con camisa y Beatle abajo. Si ahora usara eso, ya no estoy para usar Beatle con camisa. Han sido casi 25 años de escribir canciones, pero ojalá interpretar sentimientos de cada uno de ustedes. Si lo logré en un momento, me siento afortunado. Lamento escribir canciones tristes. Me encantaría ser más positivo, pero por alguna razón a ustedes les gustan más mis canciones tristes. Yo les voy a pedir esta noche terminar con una canción que es la primera parte de la canción que acabo de cantar, pero les voy a pedir que la canten conmigo. Esto es Mañana. Pensando que nada podría cambiar el sentimiento que llevo aquí dentro, ya no me deja respirar. A ver cómo dice.
responsable de que yo me atreviera a cantar esta canción. Hoy desperté en la mañana pensando que nada podría cambiar el sentimiento que llevo tan dentro ya no me deja respirar. También.
hagámoslo al revés. No es esa la canción para mi mujer. Es la siguiente. Perdón. Muchas gracias. Me adelanté. ¿Qué haces que me quieres cuando miran tus ojos? ¿Qué haces que aceleras mi respiración? ¿Qué haces tú por mí? ¿Qué haces tú por mí? Ayúdame porque yo soy bien llorón. ¿Qué haces con mi cuerpo que extraña tus caricias? ¿Qué haces que hipnotizas mi forma de amar? ¿Qué haces tú por mí? ¿Qué haces tú por mí? ¿Qué haces tú por mí? Maldita traición. Perdón, maestro, déjeme llegar. Oye, me duelen tanto los pies con zapatos, estoy tan poco acostumbrado. Del colegio que no usaba zapatos. ¿Qué haces que me entregas la llave de tus sueños? ¿Qué haces que una enferma volverte a besar? ¿Qué haces tú por mí? ¿Qué haces tú por mí? ¿Qué haces tú por mí? Maldita traición. Me matas corazón y juegas a perder.
de irnos, quiero, porque no puedo no hacerlo. Esa mujer que todos ustedes conocen, la gran Gloria Simonetti, no solo es una gran cantante, sino que es una gran amiga. Que yo le agradezco todo lo que he aprendido de ella. Una artista maravillosa que está próxima a cumplir 50 años de carrera. Y hoy estar contigo, como tú siempre has estado. Te quiero mucho. Quiero invitar al maestro César Ibacache, que está esperando más aburrido que la cresta. Para terminar los tres juntitos, como partió esta aventura, agradecerle de verdad a cada uno de ustedes. Tengo amigos músicos que se van a tocar ahora. Tengo otros amigos que me imagino van a ir a cosas más entretenidas. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, gracias por estar, por escucharme. Sin ustedes, sin un público, no estaría aquí cantando. Así que de verdad para mí son fundamentales. Muchísimas gracias. Nos vamos a despedir como siempre lo he hecho desde que tengo 19 años. ¡Qué terrible! Pero es la verdad. Porque es imposible después de esta canción que vamos a cantar todos, cantar algo más porque yo piso mi país y lo primero que me dicen, nada que hará. Bueno, nada que hará. Neira, ¿quieres cantar nada que hará con el papá? La maite está tirada yo. No, mi cuchita, mocha. Es el primer show de la maite. Vamos a cantar nada que hará, tú te lo sabes. Ya, cántalo con todos y lo vamos a cantar todo. ¿Ya? Antes de partir, quiero pedir el último, pero el aplauso más grande de todo. Para estos grandes músicos, porque sin ellos, nosotros, los intérpretes, no podríamos hacer nuestra música. César Ibacache, el Coco Durán. Grandes músicos y grandes personas, grandes amigos. Han hecho un gran trabajo. Los felicito. Y espero que estos dos salgan igual. Este coque chico es igual al coque. Bueno, amigos queridos, nos vamos a despedir con esta canción que, por alguna razón extraña, significa tanto para cada uno de ustedes y que a mí me llena de orgullo y de amor. Pero la vamos a cantar todos, ¿vale? Esto se llama Nada Quedará.
nuestro se acabó. No hay más, no. Y yo que en ti pensaba. Gracias.